Gaceta. Tenemos, como siempre, como todos los martes, a Inés Izquierdo, que siempre nos trae recomendaciones sobre el buen uso y manejo de nuestro idioma. ¿Qué tal, Inés? Un saludo, un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos siempre. Estaba viendo en las redes sociales que anduviste en las playas con un traje de espectaculares ahí. Te volví pegón, como el mando más ¿Y con esto crees que con esta gordura yo me voy a estar poniendo traje de baño? No, pero nosotros no tenemos ningún complejo, ¿sabes? ¿Ah? Sí, pero no lo subiría a las redes sociales. Apuferon tus fans, no, que la tomaron y la subieron. Ay, bueno, pues no sé. Saludos, Inés, un abrazo, ¿viste? Aquí, gusto. Vamos a hablar de los por qué. Hay cuatro tipos de por qué, ¿verdad? Y que creo que no sé si están entre los errores más comunes en la redacción, confundir unos con los demás. ¿Es así, Inés? Sí. Así es. Y el problema es que a veces los usamos y no sabemos por qué van juntos o por qué van separados o cuándo llevan tilde y cuándo no llevan tilde. Por eso es que decidí esta mañana que habláramos un poquito sobre por qué, ¿verdad? Los por qué. Hay muchos por qué. Sí. Y lo primero que les quería hablar era del por qué este que se escribe junto y con una tilde, ¿verdad? En este caso, les quiero recordar que se escribe unido y con tilde cuando funciona como un sustantivo, un nombre masculino, que significa causa o motivo. Por ejemplo, no entiendo el porqué de su actitud. En ese caso, yo lo tengo que escribir junto y con tilde, porque no es el porqué de pregunta, sino un porqué que funciona como un sustantivo. Uh-huh. Los qué o el por qué. Eso te indica que aquí está funcionando como un sustantivo. Tenemos el otro caso, ¿verdad? Que tenemos con por qué, que nosotros vamos a ver. Yo decía, preparando esta clase, ¿verdad? Porque estos son como clases para mí. Que yo quería que, y les puse uno por uno separado para que se dieran cuenta y con ejemplos de cómo son cada uno de los usos del porqué. Este que es separado y que lleva tilde en la E, acuérdense que el anterior era junto y con tilde en un sustantivo. Este está formado por la preposición por, ¿verdad? El pronombre interrogativo que. Este es el que se utiliza en las preguntas. Creo que este es el que con el que menos uno se puede equivocar, pues, porque ya sabes que con tilde y separado es para preguntar. Ese es el que más usamos y el que menos duda creo que tiene. El primero sí le da duda a la gente, el que junto y con una tilde, ¿verdad? Entonces, este es, por ejemplo, ¿por qué te portas mal? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué no fuiste a la playa justo? Entonces, sí, sí. Me fui sola por eso. Entonces, miren, nosotros tenemos el otro por qué que se escribe junto y sin tilde, ¿verdad? No lleva tilde, y es una conjunción causal. Recuerden que hay muchos tipos de conjunciones, ¿verdad? Están las conjunciones adversativas, las copulativas, las disyuntivas. Uno de los tipos es las causales, que como su nombre indican, expresan la causa de algo. Es decir, no llegué a la casa de Alfredo porque no tenía ganas. Esa es la causa. Y también se utiliza cuando es una conjunción final. Recemos porque no llueva. Es el otro ejemplo. Como tú ves, no tiene nada que ver con la de interrogación ni la del sustantivo, el porqué de tu actitud. Ahora, está el porqué separado. Y aquí hay dos cosas. Esto es porqué separado, ¿verdad? Y sin tilde, nos indican que están formados por la preposición por y por un pronombre relativo, que es el qué. En este caso, ¿verdad? Una forma de diferenciarlo de lo anterior
es que puedo poner el artículo el antes del relativo, es decir, antes del... Este es el ejemplo, dice, este es el motivo por que te llamé, este es el motivo por el que te llamé. Ahí cabe el. Cuando cabe el antes del qué, estamos en presencia del por qué separado, porque es la preposición por y el pronombre relativo que, ¿verdad? Pero también hay otro uso de este mismo, y es cuando nosotros tenemos la preposición por con una conjunción subordinante que. En verbos, y nosotros estuvimos hablando de esto hace poco, en verbos que exigen régimen preposicional, y esto lo voy a decir en palabras claras, porque así dice la gramática, estos en oraciones subordinadas que exigen una preposición. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del queísmo y el dequeísmo? Claro. Entonces, yo les decía que la oración subordinada, en este caso sustantiva, yo podía decir, me preocupo porque no te pase nada malo. Entonces yo me preocupo por eso, por esto. Puedo sustituir la oración subordinada, sustantiva, por eso o esto. En esos casos se escribe también separado. Preposición con una conjunción subordinante se escribe también separado. Resumiendo, tenemos cuatro por qué justo y tenemos que estar claro, ¿verdad? Que está el por qué unidos sin tilde, que es el de respuesta, como diríamos, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué te portas mal? Porque me da la gana. Ese va junto y sin tilde. El por qué que funciona como sustantivo, el por qué de tu actitud, no sé el por qué. ¿Qué está pasando algo así? El porqué de interrogación y el porqué de conjunción causal, es decir, una preposición y una conjunción causal o subordinante. Inés, para hacer, una pregunta. ¿Estos porqué en los correctores de la computadora ya te lo corrige o no necesariamente? No, la computadora no es tan inteligente. El corrector de la computadora en realidad no puede saber si tú estás usando un porqué de pronombre relativo o un porqué de conjunción subordinante. Entonces, esto sucede que puede ser que incluso te dé una recomendación equivocada o lo que hace es decirte que revises a ver cuál porqué tú quieres usar. Exacto. Por ejemplo, te da opciones, te da las opciones. Esta columna ayer yo la estaba preparando porque todos los martes está saliendo en Cuarto Mono, ¿verdad? Esta revista que hay online en Facebook y está saliendo todos los martes también. Lo que yo hablo con ustedes lo publico también. Yo les recomiendo que si quieren profundizar en el tema, porque en la revista profundizo también en estos aspectos, en Cuarto Mono busquen la columna mía en la parte que se llama Monoculto. Yo soy una mona culta, ¿ok? Entonces ahí, y acuérdate que ahora dice que son cuatro monos, ¿verdad? Porque hay uno que no ve, otro que no oye, otro que no habla, y hay otro que no usa el celular, que no usa las redes sociales. Ese es el cuarto mono que le añadieron ahora. ¿Tú sabías que en Cuba hay un bar que se llama Los Tres Monitos, justo? ¿Pero no es por esta razón que se lo pusieron o no? Sí, hay tres monos pintados en la barra. Y ahí yo decía, ¿por qué se llamará así? Entonces me dice el camarero, mire por qué. Entonces en ese bar era como en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Los Tres Monitos se queda en Los Tres Monitos. Es decir, no miran, no oyen y no hablan. Ok, me imagino, vos nunca visitaste ese lugar. Pues claro que fui y quedaba cerca de mi casa y tenía cerveza fría. Inés, siempre es un placer platicar con vos. A propósito, ¿cómo te encontramos en redes sociales para los interesados en profundizar más de estos temas? Está el grupo de Inés Izquierdo, Hablemos del Idioma, donde un grupo de personas nos dedicamos a estar sacando todo lo que encuentra la gente ahí sobre el mal uso del idioma, me lo suben, o sobre el buen uso también, ¿verdad? Y yo les pongo exámenes, ejercicios,
estamos en el grupo y estamos también, yo estoy en Twitter, estoy en Instagram, a ver, en LinkedIn, ¿en qué no estoy, querido? En todas partes ponen mi nombre y más nada. Sí quiero aclarar, justo, ya no puedo aceptar más gente en la cuenta de Facebook, tienen que irse al grupo, porque Dios. Ya llegué, tengo 5,000 ya y no puedo más nada. Qué bárbaro. Pero hay o sea, tienen que ser privadas las consultas entonces. No, por el grupo lo pueden hacer. Y okay. También esta semana estoy con Cadín, con la Cámara de Industria, trabajando un taller, creo que es abierto, de redacción en la era digital, y pronto estaremos con Inslider en la próxima semana también, enseñando a hacer presentaciones virtuales en las empresas. Es decir, cómo usar el PowerPoint, cómo hablar a través de esta vía que tú y yo estamos utilizando ahora, porque el COVID vino para quedarse, hay que aprender a convivir con él. De acuerdo, Inés, muchas gracias, y siempre estamos a la orden. Yo creo que tenemos que profundizar más temas relacionados con las redes sociales, con el manejo, cómo sí. comunicarnos, cómo escribir, cómo redactar. Creo que es importante y es pertinente que lo tengamos presente, insistamos más en ello, ¿te parece? Sí, creo que la base de todo es escribir y hablar bien, correctamente. Lo demás por sí solo fluye. Nos vemos el martes que viene. La semana que viene ya te voy a adelantar. Vamos a hablar de sino junto y de sino separado, para que tengan idea ya. Excelente. Muchas gracias, Inés, y un abrazo, ¿viste? Espero que todo marche bien. Siempre es mi cariño para vos. Saludos, igual. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con mucho más.